¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Doctor Jaime. ¿No?
Muy buenas tardes a todos los presentes. Iniciamos con la ponencia. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión general con el tema de uso de técnica quirúrgica de queratomelosis in situ asistida con láser combinada con la técnica quirúrgica de cross-linking, llamado también como LASIK Extra. El día de hoy expondremos mi compañera María Fernanda Ruiz Montenegro Cortés, residente del segundo año de oftalmología, y su servidora Andrea Carolina Parra Páez, residente de primer año de oftalmología en el Instituto de Oftalmología Dr. Guillermo Ábalos Urzúa. Primero que nada, me gustaría presentar a nuestro coordinador del tema, el Dr. Carlos César Jáuregui Arreola, médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara en 2005-2011, médico cirujano oftalmólogo egresado de Centro Médico Nacional de Occidente, Universidad de Guadalajara, de 2013 al 2016. Él realizó un adiestramiento quirúrgico en el trasplante corneal en el Centro Médico Nacional de Occidente 2017-2018. Él está afiliado con la Sociedad Mexicana de Oftalmología y en el Consejo Mexicano de Oftalmología. También me gustaría presentarles a nuestro invitado especial, el doctor Jaime Alfredo Ruiz Montenegro. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad de oftalmología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México, subespecialidad en córnea y cirugía refractiva en University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, USA. Él fue director ejecutivo del Banco de Ojos, está asociado con la Panamericana Clínica Barraquer y Clínica Barraquer Colombia, perdón. Él es expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, expresidente de la SOMAC y fue participante conferencista en diversos congresos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en el Centro Mexicano de Córnea en Castro Viejo Córnea Society, en American Academy of Ophthalmology, Asociación Panamericana de Oftalmología, European Society y Catarata y Cirujanos de Refractiva y Catarata. Actualmente es el director médico de la Clínica de Ojos Ruiz Montenegro y Euroláser Ocular en Morelia. Hablaremos ahora un poquito del láser assisted in situ keratomelosis. El aumento del LASIK y su popularidad inició desde la aprobación del láser excimer por la FDA en 1995. Esto debido a la necesidad y el aumento de la necesidad de altos niveles de seguridad y satisfacción del paciente. El láser nos brinda una recuperación rápida y un resultado visual excelente. Hablaré un poquito ahora de la historia de la cirugía ocular LASIK. En 1948, un oftalmólogo español llamado José Barraquer Moner comenzó a rasurar pequeñas secciones de las córneas de sus pacientes para mejorar su visión. Originalmente utilizó un bisturí para remodelar el ojo, pero en el año de 1967 inició a usar un dispositivo llamado microqueratomo. Este dispositivo puede rasurar pequeños segmentos de tejido y
es utilizado aún por algunos métodos de forma contemporánea y también se utiliza en algunas cirugías láser. Más tarde, un oftalmólogo ruso, el nombre se encuentra plasmado, inventó una técnica llamada queratotomía radial. Este es el precursor inicial del LASIK. En él utilizó pequeños cortes para remodelar la córnea y corregir la miopía. Los médicos comenzaron a utilizar este procedimiento a principios de la década de 1980 y casi la mitad de las personas que se sometieron a una queratotomía radiada tuvieron cambios en la visión entre más o menos los 6 meses y los 10 años posteriores al procedimiento. Entonces, como LASIK ofrece resultados más duraderos y rápidamente, fue obsoleta la queratotomía radial y nos pasamos al lado de LASIK. Al fines de la década de 1980, varios científicos solicitaron y obtuvieron patentes para láseres quirúrgicos. Golan Peyman patentó un láser específicamente para remodelar la córnea en el año de 1989 y esto provocó una serie de pruebas de varios láseres, incluidos aquí el láser Excimer y el femtosegundo para la remodelación del ojo. En el año de 1998, la FDA aprobó el primer láser de cirugía LASIK. LaserSight Technologies Incorporated fue el primer fabricante en recibir la aprobación de este. Y en ese momento, el procedimiento LASIK utilizaba el microqueratomo para crear este colgajo. Y el uso de láseres en el llamado LASIK sin bisturí también se fue más avanzado. El LASIK sin bisturí es basado en un láser que puede ofrecer una recuperación más rápida. Finalmente, en un estudio en el 2015, se encontró que los resultados fueron similares entre las personas que se sometieron a LASIK con cuchilla y LASIK sin cuchilla. Sin embargo, el LASIK basado en láser ofreció un mayor control sobre el colgajo corneal. Entonces, se encontró que esto puede disminuir el riesgo de complicaciones y la necesidad de procedimientos de seguimiento. Sin embargo, el LASIK aún así cuenta con diversas complicaciones postoperatorias, tales como puede haber un desplazamiento del flap en el paciente, queratopatía puntea epitelial, queratitis lamelar difusa, estrías y microestrías que se encuentran en el flap, crecimiento interno epitelial, queratitis infecciosa y uno muy importante que es la queratectasia. ¿Qué es la queratectasia? Esta es de causa iatrogénica y aparece en pacientes en ojos que se les realizó un LASIK con un queratocono no reconocido. Aparece tras tratamiento de errores refractivos miópicos elevados, astigmatismos manifiestos altos, curvaturas corneales elevadas, paquimetrías corneales finas y astigmatismos irregulares. ¿Qué vamos a encontrar en las videoqueratografías? Son queratometrías empinadísimas, empinamiento inferior de la córnea, simetría de la curvatura corneal y astigmatismo no ortogonal. La queratectasia tiene factores de riesgo a progresión. Sí, pero no se oye. Traigo como un grito. Tempranas, una semana como tan tarde como el año postoperatorio. Va a aparecer tras tratamiento de errores refractivos miópicos elevados y todo lo que les comenté anteriormente. Los factores de riesgo a progresión son una topografía anormal preoperatoria, un bajo espesor del lecho residual, que un paciente tenga una corta edad, menores de 30 años, y un grosor corneal preoperatorio bajo. Otros factores de riesgo son queratoconos preexistentes, como queratoconos frustros, es decir, que son ojos con características de ectasias, pero sin evidencias clínicas. También unos diámetros de ablaciones que se realicen muy grandes y miopías muy altas. Solo el 50% de las queratectasias post-LASIK aparecen en el primer año tras la cirugía
y se debe analizar esta complicación a largo plazo. En uno de los estudios más rigurosos publicados hasta la fecha, el tiempo medio de aparición de lactasia post-LASIK ha sido de 16.3 meses, entonces tenemos que poner atención en eso y tener a los pacientes revisados periódicamente. En esta diapositiva les puse mi imagen. Son un pacientito que fue operado en el 2013, fue operado en febrero. Entonces, en esta topografía se ve un posible signo temprano de ectasia en esta zona y después se vuelve a revalorar en mayo y ya se encuentra el paciente con una ectasia muy importante que se pudo haber prevenido un poco si se hubiera utilizado otro método quirúrgico. ¿Qué estrategias hay para el manejo de la queratectasia? Se puede realizar lentes de contacto, crosslinking de colágeno, queratoplastia conductiva, queratoplastia lamelar y queratoplastias penetrantes. ¿Qué hay en el futuro de LASIK? El futuro de LASIK es el LASIK Extra, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es una combinación de LASIK con crosslinking. Esto va a aumentar la estabilidad de los resultados del LASIK, mejorando la fuerza biomecánica de la córnea. Es particular en casos asociados con mayor regresión, como miopías altas, hipermetropías y córneas con mayores riesgos de queratectasia, como ya lo mencionamos. Aunque la creación de un flap con ablación por excimer ha sido segura para la gran mayoría de los pacientes, se ha propuesto que la adición del crosslinking al LASIK puede incrementar la estabilidad de los resultados y mejorar la biomecánica. ¿Quiénes son candidatos al LASIK Extra? Son pacientes jóvenes con hipermetropías, miopías altas, con correcciones astigmáticas, topografías atípicas como la que les enseñé, patrones tomográficos, córneas delgadas e historia familiar con queratocono. En Estados Unidos, LASIK Extra no está aprobado aún por la FDA, sin embargo, han iniciado ensayos clínicos desde hace rato. Por ejemplo, les voy a enseñar este estudio de Canelopoulos. Canelopoulos es un oftalmólogo muy importante que se ha metido mucho en este tema y les voy a enseñar tres estudios que realizó él, tres artículos publicados. Canelopoulos fue uno de los pioneros en utilizar esta técnica y hasta la fecha no ha cesado en realizar ensayos clínicos de ella. Su objetivo de su primer estudio, que es este artículo, fue introducir el concepto de la combinación del colágeno post-LASIK en las ectasias y ha tenido una larga experiencia en la utilización de nuevas tecnologías después del queratocono progresivo y la ectasia. También ha sido pionero en los conceptos de entrecruzamiento profiláctico después del LASIK y después de la queratotomía fotorrefractiva, en gran parte como resultado de la práctica en una población de pacientes que tienen una alta tasa de queratocono. ¿Qué técnica quirúrgica se propuso en este estudio de Canelopoulos? ¿Cómo implementaron la técnica quirúrgica? Al finalizar el procedimiento de la ablación con el láser excimer, se coloca una solución personalizada de fosfato sódico de riboflavina al 0.1% en el lecho estromal desnudo del ojo. Se deja en remojo durante 60 segundos y se tiene un especial cuidado de no permitir que la solución de riboflavina entre en contacto con el flap de LASIK que ya está dobladito, plegadito, como se ve en la imagen aquí. Aquí con la esponjita están protegiendo el flap para que no salga lastimado. Después del baño de riboflavina de 60 segundos, el flap de LASIK se coloca en su lugar, se lava abundantemente y se plancha con un aplanador de Johnston. Esta figura de aquí, esta imagen, muestra el flap de LASIK reposicionado y el tinte amarillo de riboflavina utilizado dentro del estroma corneal.
Después de que se reposiciona el flap, la superficie se mantiene húmeda con gotas de solución o floxacina y se irradia con luz ultravioleta de 10 miliwatts por centímetros cúbicos de longitud de onda, en promedio 370 nanómetros, durante un total de 3 minutos. No se administran más gotas de riboflavina y durante la fase de irradiación ultravioleta, la superficie corneal se mantiene húmeda. Se coloca después un lente de contacto de vendaje en la superficie ocular y el paciente es tratado finalmente con ofloxacina y solución de dexametasona al 0.1%. Esto se realiza 4 veces al día durante una semana. Los pacientes tienen un seguimiento al primer día después de la extracción de los lentes de contacto y se realizan más exámenes de seguimiento al final de la semana 1, el primer mes, tercer y sexto. Y después se valoran anualmente a partir de entonces. Hablemos de los resultados del primer estudio de Canelópulos. Esta figura, la figura número 3, muestra una visión postoperatoria no corregida de la agudeza visual de distancia y agudeza visual de distancia corregida. A los 12 meses, la queratometría de la córnea fue alrededor de 44.5 dioptrías, más o menos 2.4 dioptrías en promedio antes de la operación y gracias a la adición del crosslinking se redujo de 38 más o menos 2.1 dioptrías después de la operación. Y la figura 4 aquí nos va a mostrar la estabilidad queratométrica del grupo durante los primeros 24 meses del estudio postoperatorio, tiene muy buena estabilidad. En 2013, Canelópulos lanzó otro artículo. En él se llega a la teoría de que el hecho de que los hipermétropes que se someten al LASIK tienen una respuesta biomecánica intrínseca, lo que resulta en el aplanamiento progresivo de la córnea central. Esto inicia a los 6 meses después de realizado el procedimiento y se puede notar hasta 5 años después del procedimiento LASIK hipermetrópico. Entonces, se decidió utilizar LASIK extra en hipermétropes para reforzar el comportamiento biomecánico de la córnea. Esto contrarresta el aplanamiento progresivo intrínseco de las córneas hipermetrópicas que son sometidas a LASIK y por lo tanto ofrece una mayor estabilidad y la capacidad de tratar grados más altos de personas con hipermetropía. Para terminar, una de las cosas interesantes con la LASIK extra es que este trabajo clínico inicial de verdad asombra la estabilidad que la LASIK extra ofrece en la hipermetropía y en el año 2009 se decidió comenzar un estudio del ojo contralateral donde un ojo hipermétrope se somete a la LASIK extra, recibe la rutina que describí anteriormente y el otro ojo simplemente se va a someter a un LASIK normal sin ningún tipo de entrecruzamiento de técnicas. Se realiza un seguimiento y se encuentra un significativo número de casos que durante más de 2 años se encontraron diferencias convincentes en la cantidad de aplanamiento posterior que presentaron los ojos que no recibieron el tratamiento profiláctico de la combinación de estas dos técnicas contra los ojos que tenían un LASIK extra y que tuvieron excelentes resultados. Entonces, esto puede establecer que el LASIK extra sea un posible complemento obligatorio en el LASIK de personas que son hipermétropes. Canelópulos lanzó otro estudio en el año de 2015. El propósito de su tercer estudio fue evaluar la seguridad y eficacia de estabilidad refractiva y queratométrica de miopes con LASIK,
con alta frecuencia profiláctica combinada con un crosslinking de colágeno corneal. Esto se comparó con resultados de LASIK de femtosegundo de manera estándar. ¿Okay? Se obtuvieron 140 ojos con LASIK miope, 65 de ellos fueron tratados adicionalmente con crosslinking, y en los ojos con LASIK más crosslinking, la refracción manifiesta esférica equivalente posoperatoria media fue más o menos de 0.18 dioptrías, teniendo 2.14 dioptrías antes de la operación de estos pacientes. La queratometría más plana postoperatoria fue de 37.67 dioptrías, teniendo anteriormente 43.92 dioptrías. Y la queratometría más elevada, más alta, fue de 38.38 dioptrías, cuando antes se tenía 45.15 dioptrías. En conclusión de este artículo, se encontró que los resultados de 2 años indican que la aplicación de crosslinking profiláctico junto con el LASIK para pacientes miopes altos parece mejorar la estabilidad refractiva y queratrométrica, presumiblemente al afectar las propiedades biomecánicas de la córnea como lo hace con los hipermétropes. Muy bien. Ahora mi compañera María Fernanda nos va a hablar. Bueno, adelante. Andy, estoy en el iPhone, no sé si sí, me puedes ayudar a mover. Ah, sí. Sí. Ok, bueno, para hablar de LASIK extra tenemos que recordar un poco sobre la técnica de LASIK sola. Hablar de las características de la queratomileusis in situ asistida con láser. El LASIK es el procedimiento refractivo que se realiza con más frecuencia en los Estados Unidos debido a la rápida recuperación visual y postoperatoria. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología del láser excimer y femtosegundo y más la adopción de enfoques de detección de diagnóstico más completos, el procedimiento tiene un impacto en las propiedades biomecánicas de la córnea, como ya dijo mi compañera Andrea. Bueno, estas propiedades de la córnea, bueno, son debido al debilitamiento de la misma córnea al momento de crear el flap. El LASIK pues requiere una creación del flap y la extracción del tejido, lo que puede provocar el debilitamiento del estroma corneal anterior y la disminución de la rigidez corneal. Este puede ser un mecanismo que contribuye a la regresión del efecto refractivo que conduce a procedimientos de retratamiento. Y bueno, en casos raros, el debilitamiento puede resultar en ictasia corneal y degradación progresiva de la visión. Un enfoque muy prometedor, como comentó mi compañera, para la restauración de la estabilidad de la córnea en estos casos es el crosslinking corneal mediado por riboflavina y rayos ultravioleta UVA. Bueno, siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, el crosslinking se introdujo por primera vez a fines de la década de 1990 en Dresden, Alemania, como un medio para estabilizar la córnea, y el procedimiento se adoptó rápidamente fuera de los Estados Unidos como una terapia estándar para el tratamiento de queratocono y la ictasia corneal iatrogénica. Se ha demostrado que el enfoque de tratamiento de crosslinking convencional para queratocono y ictasia no solo estabiliza la córnea, sino que también produce un aplanamiento de la córnea del orden de más de una dioptría. Si bien la técnica inicial de crosslinking utilizó una fuente UVA de baja radiación de 3 miliwatts por centímetro cúbico que requería 30 minutos de tiempo de irradiación, y las técnicas de crosslinking aceleradas, estas propuestas por primera vez hace 7 años se han introducido para acortar el tiempo de este procedimiento. Se ha demostrado que el crosslinking acelerado con una mayor irradiación de 30 miliwatts por centímetro cúbico es eficaz para estabilizar y reducir la curvatura corneal en pacientes con queratocono o ictasia corneal iatrogénica. Y los estudios han demostrado que sus efectos son equivalentes al crosslinking convencional en términos de eficacia en la estabilización de la córnea con un perfil de seguridad equivalente o mejor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos dos estudios.
se han propuesto un nuevo procedimiento que combina LASIK y crosslinking, el que llamamos LASIK Extra. Esta es como alternativa a LASIK tradicional. Su objetivo es restaurar la fuerza de la córnea, aumentar la estabilidad en los resultados visuales, aumentar la precisión de la corrección refractiva y reducir potencialmente las tasas de mejora. Bueno, LASIK y la biomecánica corneal. Aquí en un estudio, este oftalmólogo Jay Marshall ha estimado que LASIK debilita la córnea en un 15 a un 25%. De todas las cirugías refractivas de córnea, LASIK se asocia con el mayor riesgo de ectasia, cuya prevalencia ha sido reportada de 0.2% a 0.6% en varios estudios. Esto se atribuyó principalmente a la creación del flap corneal, que puede debilitar la estructura y disminuir la rigidez corneal. En la mayoría de estos casos se asocia con una topografía preoperatoria borderline o anómala. Más recientemente, la posibilidad de la asociación entre la baja expresión de la enzima lisil oxidasa. Siguiente, por favor. En los últimos años se ha sugerido el crosslinking combinado con la cirugía refractiva corneal, que tiene como objetivo mejorar la estabilidad biomecánica postoperatoria de la córnea, previniendo el riesgo de keratectasia futura. Esta clase de cirugías refractivas, popularmente conocidas como procedimientos extra, se pueden combinar con PRK, LASIK, SMILE y generalmente se realizan en casos en que los índices topográficos y tomográficos o la historia clínica sugieren córneas en riesgo. Siguiente, por favor. Las indicaciones de LASIK Extra. Aunque aún no está aprobado en los Estados Unidos, LASIK Extra está en uso clínico en más de 50 países en todo el mundo. En este artículo de Canalepolis pusieron algunas indicaciones como todos los pacientes menores de 20 años, pacientes menores de 25 años sí tenían miopía de menos 6 o mayores, más de una dioptría de diferencia de astigmatismo entre ambos ojos, si el eje cilíndrico oblicuo no se refleja simétricamente en ambos ojos, imágenes corneales normales con antecedentes de hermanos con queratocono frustro y pacientes hipermétropes menores de 30 años. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra un algoritmo simplificado para ayudar en la toma de decisiones para la cirugía refractiva combinada con crosslinking. Actualmente no hay consenso sobre los criterios de selección de pacientes o protocolo para cirugía refractiva y crosslinking simultáneo. La mayoría de los estudios han incluido pacientes con alto riesgo de keratectasia iatrogénica y regresión, como aquellos que tienen una edad joven, miopía hipermetropía alta, córneas delgadas, un grosor de lecho residual borderline, puntuación de riesgo de ectasia alta, topografía corneal sospechosa que no equivale a un diagnóstico de queratocono junto con cualquier antecedente contribuyente, en particular enfermedad ocular alérgica e historia familiar de queratocono, como ya lo habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un video. Bueno, aquí se muestra un video animado del procedimiento de LASIK Extra. Aquí retomamos la técnica porque, bueno, aquí de manera similar que los criterios de selección, no existe un consenso común sobre la tinción de riboflavina, la potencia y la duración de la radiación de rayos UVA que se utilizará la energía final y que se administrarán a la córnea para cualquiera de los procedimientos combinados de cirugía refractiva y crosslinking. Entonces, bueno, en este video sugiere si se puede... No se puede reproducir. Bueno, igual lo menciono un poco. Bueno, este es un protocolo recomendado por Avedro y es muy parecido al que mi compañera mencionó. Este igual, se hace la creación del flap, del LASIK seguido de ablación con láser, se levanta el flap y con el flap abierto, la aplicación de riboflavina al 0.22% sobre el lecho estromal, se deja en remojo durante 45-120 segundos, se irriga el lecho estromal para enjuagar la solución de riboflavina, seguido del reposicionamiento del flap corneal, se irradia con los rayos UVA, realizando a través del flap corneal a 30 miliwatts por centímetro cúbico durante 45 a 90 segundos, con una energía total de 1.4 a 5.4 joules por centímetro cuadrado. Como comenté, no hay un protocolo estándar. Siguiente, por favor.
Ok, ¿por qué hablamos y es tan importante hablar de la SIC en hipermetropía y por qué? Bueno, sabemos que se sabe que la regresión leve de la hipermetropía después de la SIC ocurre en el 30% de los pacientes tratados menores de 30 años. Esto siempre se ha atribuido al desarrollo de hipermetropía latente debido a una relajación postoperatoria del músculo ciliar. Esto siempre ha planteado la cuestión de si tratar la hipermetropía cicloplégica, o sea, la total, o el error manifiesto máximo forzado. Recientemente se ha demostrado que se ha observado un aplanamiento progresivo de la córnea central mediante topografías seriadas realizada durante los 6 meses posteriores a la operación, como ya comentó mi compañera en el estudio de Canalépolos. Entonces, si la causa de la regresión es o es asistida por un cambio postoperatorio en la forma de la córnea, entonces bloquear la ablación con crosslinking puede ser de ayuda. Siguiente, por favor. Ok, para la hipermetropía actualmente hay 3 estudios a largo plazo con más de 1 año de seguimiento en la literatura, 2 de los cuales son estudios comparativos, 1 de los cuales es un informe de caso. Ambos estudios comparativos informaron resultados refractivos a largo plazo similares o mejores con LASIK extra en comparación con LASIK solo. Ambos estudios mostraron una mejor estabilidad y regresión reducida en el grupo LASIK extra. Siguiente, por favor. En un estudio realizado por Canalépolos en el 2012, esto retomando lo que mi compañera ya comentó, bueno, este comparó la corrección de la hipermetropía con y sin crosslinking intraoperatorio y se encontró que en el grupo de LASIK extra experimentó que la mitad de los pacientes se observó la regresión que experimentaron los pacientes que solo LASIK. Este fue un estudio de seguimiento de 2 años. Siguiente, por favor. Bueno, además, Canalépolos informó un seguimiento de 2 años en una corte de 34 pacientes consecutivos tratados con LASIK extra junto con un tratamiento LASIK hipermétrope bilateral guiado por topografía. En este estudio, los pacientes recibieron LASIK más crosslinking en un ojo, que fue el grupo de crosslinking, y LASIK sin crosslinking en el ojo contralateral, que fue el grupo sin crosslinking. Este grupo crosslinking se colocó una sola gota de riboflavina debajo del flap después de la ablación con Excimer. Se reposicionó el flap y se irradió el ojo con crosslinking a través del flap cerrado con luz ultravioleta de 10 miliwatts por centímetro cúbico cuadrado, durante 3 minutos. Y que ese es el crosslinking convencional. Y las evaluaciones de seguimiento incluyeron refracción, queratometría, topografía y tomografía. Además, el grosor de la refracción equivalente esférico medio, el cilindro, la agudeza visual lejana no corregida. Y pues se observó una mayor regresión refractiva en el grupo sin crosslinking frente al grupo con crosslinking. Siguiente, por favor. En un reporte de caso que utilizó microscopía con focal in vivo de barrido láser para evaluar a un paciente tratado con LASIK extra, Mazota, este oftalmólogo observó cambios morfológicos, que incluyen hiperreflectividad y apoptosis de queratocitos que son consistentes con el crosslinking corneal convencional. La profundidad estromal de estas características fue de 150 a 160 micras menos profundas que el crosslinking convencional. Esto fue para un tratamiento con Vivex extra, esa riboflavina, sumergido en el lecho estromal durante 90 segundos e iluminado a 30 miliwatts por centímetro cuadrado para una dosis total de 2.7 joules por centímetro cuadrado. La repoblación de queratocitos ocurrió a los 6 meses de la operación y no se observó daño endotelial. Estos hallazgos preliminares sugieren, como se esperaba, cambios microestructurales que ocurren en LASIK extra y son similares encontrados con crosslinking convencional. Siguiente, por favor. Bueno, en este estudio de Roski, es otro de estos estudios, este fue el primer estudio que utiliza la microscopía de Breloing. Este es para evaluar el efecto biomecánico del crosslinking acelerado después de la creación del flap. Este microscopio del Breloing se aplicó previamente en ojos de investigación con queratocono y diferentes protocolos de crosslinking. Este tipo de microscopio no toca el ojo, tiene una resolución ultra alta para producir una resolución
lateral de aproximadamente una micra y una resolución axial de aproximadamente 8 micras con una separación mucho mayor entre la córnea normal y la ectásica. Siguiente, por favor. Ok, aquí en este estudio estuvieron incluidos 11 ojos de cerdos evaluados por este microscopio de Brillouin después de la creación del flap de Lasik, después del cross-linking acelerado que sirvió como su propio control. La microscopía de Brillouin mide las propiedades biomecánicas de cada capa por la que pasa la luz sin tocarla. Los potentes microscopios miden la dispersión de la luz natural que se produce cuando la córnea se mueve cada milisegundo debido a cambios constantes y sutiles de temperatura. Entonces, es muy exacto. Siguiente, por favor. Bueno, la creación de este flap se redujo significativamente al cambio del Brillouin en el tercio anterior del estroma de los ojos de cerdo, y el crosslinking no tuvo un efecto significativo en el cambio de Brillouin después de la creación del flap de Lasik. Y esto, con una mayor validación, la microscopía Brillouin sin contacto podría convertirse en una herramienta de monitoreo útil para evaluar el impacto biomecánico de los procedimientos refractivos corneales y los protocolos de crosslinking. Siguiente, por favor. Bueno, este es un estudio en la Universidad del Cairo. Aquí se incluyó en este estudio un ensayo aleatorizado que incluyó 40 ojos de 20 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. La edad media fue de 24 años, fueron 6 pacientes, y en el grupo de femtolásic, pacientes de 21 años, estos fueron 3, en el grupo de femtolásic extra. Y bueno, el equivalente esférico medio antes de la operación fue de menos 5.33 dioptrías en los ojos miopes. Estos fueron 24 pacientes, y más 3.25 dioptrías para los ojos con hipermetropía, 16 pacientes. Cada grupo tenía 12 ojos miopes y 8 ojos hipermétropes. Siguiente, por favor. ¿Qué se encontró en este estudio? Los hallazgos en OCT en córneas sin crosslinking a la semana postoperatoria. Aquí las córneas mostraron un grosor del flap uniforme de aproximadamente 123 micras más 30 micras. En el borde del flap es hiperrefléctico, sin línea de demarcación en el estroma corneal. Siguiente, por favor. Los hallazgos de OCT, aquí. Las córneas tratadas con crosslinking a la semana postoperatoria, según este estudio, aquí las córneas muestran una línea hiperreflectante, se inicia en el borde del flap, se profundiza en el estroma anterior aproximadamente entre la profundidad de 130 micras a 174 micras. Esta línea parece estar en diferentes niveles de profundidad a lo largo del estroma y desaparece en la córnea central. El borde del flap parece ser más hiperreflectante que las córneas sin crosslinking, especialmente en el borde del flap. Se aprecia una hiperreflectividad en el estroma anterior y en el flap con crosslinking, encontrándose ausentes en los flaps sin córneas que no tuvieron este tratamiento de crosslinking. Siguiente, por favor. Estas córneas con crosslinking a los 3 meses de postoperadas, queda una línea de demarcación más evidente en la córnea periférica. Ahí pueden ver cómo se muestra la hiperreflectividad anterior a la línea de demarcación. También se nota una disminución del grosor del flap con un grosor medio de 80 a 10 micras. El borde del flap es más evidente que las córneas tratadas con femtolásic. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de la seguridad, tratamiento de LASIK, ya que hablamos de biomecánica, indicaciones y todo en general. Ok, seguridad, que es muy importante, todos tenemos esta duda. Bueno, pues según estos estudios, aquí se ha encontrado que el tratamiento con crosslinking para queratocono y ectasia corneal tiene una baja tasa de efectos secundarios. No sorprendentemente, que dado a que LASIK extra produce efectos tisulares similares a estos tratamientos y usa dosis más bajas para lograr el efecto del tratamiento, el perfil de seguridad es favorable. Además de los estudios descritos anteriormente, en los que no hubo efectos secundarios más allá de los típicamente asociados con el tratamiento de LASIK, varios artículos han analizado la seguridad de este tratamiento profiláctico. Siguiente, por favor.
Bueno, la regresión refractiva postoperatoria y la ectasia corneal son dos problemas postoperatorios principales relacionados con la seguridad y la eficacia a lo largo plazo de las cirugías refractivas corneales. En LASIK, la tasa promedio de retratamiento es del 12%, la mayoría de los cuales ocurren dentro de los primeros 2 años posteriores al LASIK. En caso de miopías más altas, la tasa de retratamiento fue de hasta un 30%. Por otro lado, la incidencia de ectasia post-LASIK fue de 0.3 a 0.66% en varios estudios. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, se han utilizado en la práctica clínica durante más de 15 años lo que es el tratamiento de LASIK extra. El procedimiento tiene un historial de seguridad y eficacia según lo informado en más de 100 estudios clínicos. Si bien el tratamiento de queratocono y la ectasia corneal son los pilares de estas publicaciones, las aplicaciones incluyen el tratamiento de infecciones y ulceraciones corneales, como en el caso de las queratitis, y por supuesto el tratamiento junto con la cirugía refractiva, que es el objetivo de nuestra plática. Siguiente, por favor. Como describió anteriormente, LASIK Extra amplía la aplicación de crosslinking, la reducción de la dosis de tratamiento en comparación con el tratamiento de queratocono y ectasia. Sugiere una reducción del riesgo de efectos secundarios relacionados con el tratamiento. En 6 estudios que evaluaron más de 600 ojos, no se asociaron efectos secundarios significativos con el tratamiento. Y 4 estudios que incluyeron un total de 41.468 ojos, encontraron que el LASIK tiene una tasa promedio de retratamiento del 12%. La mayoría de estos ocurren durante los primeros 2 años, como ya mencionamos anteriormente, después del procedimiento de LASIK. Siguiente, por favor. Y para concluir, pues se han realizado varios estudios clínicos para evaluar el rendimiento de LASIK extra usando una variedad de métodos de tratamiento, examinando los cambios de la morfología del tejido, la estabilidad refractiva y la seguridad del tratamiento. Y pues es lógico anticipar que endurecer una córnea que ha sido estructuralmente debilitada por LASIK mediante la adición de crosslinking puede minimizar los efectos negativos asociados con este compromiso biomecánico. En otras palabras, el objetivo de LASIK extra es reducir aún más la rara incidencia de ectasia iatrogénica, así como reducir la tasa de regresión y mejora del tratamiento. Sin embargo, no hay consenso, como ya habíamos mencionado, sobre un protocolo estándar de crosslinking y se ha informado complicaciones quirúrgicas como queratitis lamelar, que mi compañera ya mencionó, queratitis lamelar difusa, queratopatía tóxica central y ectasia corneal después de estos procedimientos extra. Por lo tanto, se sugiere que los cirujanos tengan cuidado con la selección de pacientes. Además, se requieren más estudios para estandarizar los protocolos de irradiación de rayos UVA y evaluar el efecto a largo plazo sobre la seguridad, la predictibilidad refractiva y la estabilidad de estos procedimientos. Eso es todo por esta conclusión de mi parte. Ahora vamos a pasar a un caso clínico que nuestro tutor tiene para presentar, el doctor Jauregui. Si nos hace el favor, por favor. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí, doctor. Sí, perfecto. Mucho gusto, señor Jaime, doctor Jaime Alfredo Ruiz Montenegro. Mucho gusto de tenerlo acá con nosotros. Andy, si quieres darle a la presentación del caso. Muy bien. Bueno, yo les quiero platicar ya más que de toda esta buena plática que les dieron sobre lo que hay publicado y si lo que hay académicamente demostrado, un poco de la experiencia, ¿no?, que tengo yo con este procedimiento. Y más o menos les platico, empecé a hacer procedimientos de PRK extra en el 2019. Con varias variaciones, hice el cross antes, el cross al mismo tiempo, el cross después. Así les he dicho de diferentes maneras a estos procedimientos, ya sea protocolo azteca, en fin. Pero lo empecé a hacer en 2019. Después de también tengo haciendo protocolos de cross linking sub 400 desde el 2021, 2020.
Lo menciono esto del protocolo sub-400 porque muchas veces cuando hacemos un PRK y después le vamos a dar cross-linking, pues estamos a veces un poco debajo de estas 400 micras clásicas para poner radiación UV en nuestros pacientes. Entonces hay que conocer cómo distribuir el tiempo de exposición. Y en el 2022 empecé a hacer la psique extra, que es lo que realmente actualmente me gusta más. Y haciendo un recuento ahí en el cuadrito de abajo, pues ya como dijeron, más o menos en los centros lo que se llega a hacer es poner la riboflavina entre 60 y 90 segundos. Hay distintos tipos de riboflavina, ya actualmente hay riboflavinas especiales para hacer este procedimiento. En el caso de Peschke, la que tenemos ahí en la clínica, hay una que es la L, que es la que es especial para la ASIC. Como ya sabemos, cuando inició esto se hacía 3 miliwatts por centímetro cuadrado en el protocolo de Dresden, pero actualmente está el equipo Avedro que ya nos puede dar hasta 30 miliwatts por centímetro cuadrado como el que actualmente tiene el doctor Canelopoulos. Y en la clínica lo estamos haciendo, en el caso de la psique extra, al terminar aplicamos 3 minutos nada más con la energía 9 watts por centímetro cuadrado, que es como ustedes normalmente hacen el cross cuando van allá a la clínica, ¿no? Con esa intensidad de la energía. Más o menos es como lo aplicó en sus primeros artículos el doctor Canelopoulos. Aquí les ponía para que vean que es más o menos parecido. Si puedes darle unos dos clics, Andy. Pero ya se los mencionó Andy, entonces ya creo que ya nada más como para recordarles. Actualmente él ya hace un cross prácticamente completo, pero pues con el Avedro, ¿no? Padrísimo, que en 3 minutos ya acabaste los 15. Joules por centímetro cuadrado que se necesitan. Y le damos la que sigue, Andy. Bueno, y también es muy importante mencionar que el LASIK se pueden hacer como con dos objetivos, el LASIK extra. O para mejorar tu LASIK, que normalmente era un paciente que cumplía todas las características perfectamente y tratar como de mejorarlo un poco. O a estos pacientes que de otra manera nos hubiera dado mucha preocupación hacerles un LASIK o estaban fuera de los criterios clásicos para eso. De cualquier manera, esto no quiere decir que ya le podamos hacer LASIK a cualquier paciente, ¿no? A cualquier cono, De hecho, hay que tener más cuidado y hay que ser más selectivo. Aquí, pues, no se puede como que no tener estudios de paciente y tenerlos hasta el día de la cirugía, ¿no? Hay que ser inclusive un poquito más disciplinado para poder seleccionar bien al paciente. Y estas no son más que meras recomendaciones que yo les daría para cuando quieran hacer un LASIK extra. Yo les diría que sí lo hagan en pacientes muy jóvenes, que ablaciones más de 6 dioptrías o cuando tengan antecedentes de serofamiliares de ectasia previa. Pero, por ejemplo, yo ya no lo recomendaría cuando tengan que aplicar radiación UV por debajo de las 400 micras. Esto quiere decir que, por ejemplo, si va a ser un PRK extra, pues yo les aconsejaría que, por ejemplo, si ya quitando el epitelio y haciendo la ablación ya se quedaron en 350 micras, pues ese ya no es un buen paciente. El riesgo de que desarrolle una cicatrización así medio anómala con los meses, por experiencia a mí me ha tocado y no es muy buena. Mejor hacerlo antes o hacerlo después ya que tenga epitelio el paciente. También cuando sí, en pacientes limítrofes para excimer, por ejemplo, que tengan más de 47 dioptrías de curvatura, en hipermétropes, en combinación también lo pueden hacer con flaps muy pequeños para disminuir el porcentaje de tejido corneal alterado, flaps muy delgados, pero recordando, pues, una vez que esté puesto el flap y que hagamos la radiación del cross-linking, pues que no tengan aún así menos de 400 micras. Cuando no, yo les recomendaría que no lo hagan, si, igualmente como lo hacen en LASIK, no dejen menos de 300 micras del lecho estromal, aunque hay literatura donde es un poco más laxa y pueden manejar hasta 250, no aplanar más de 38 dioptrías como lo hacen normalmente con cualquier LASIK, o siendo un poco más laxo, esto sí lo practico yo, pues hasta 35, y un porcentaje de tejido alterado que no sea mayor al 30%, literaturas más laxas el 40, que yo también pues lo manejo hasta el 40, nada más lo que sí, no dejo lechos estromales menor a 300 micras. ¿Cuándo sí? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene todo para un buen LASIK, dejar más de 400 micras, la ablación no es tan grande,
y ya no cumple los criterios clásicos para la ASIC como tener más de 500 micras, ¿no? Y como ya dijimos, no dejar menos de 400 de tejido. También es muy bueno para fenotipos de queratocono, lustro, pero que tengan muy poquitas aberraciones, como ya lo hemos platicado en clases previas, ¿verdad? Como un patrón en corbatín, un snowman, uno de ese tipo. Siempre que el paciente tenga una agudeza visual mejor corregida, 20-30 con refracción aérea. Es decir, si en el consultorio no lo podemos llevar a mejor de 20-30, pues no tiene caso hacerle un LASIK extra, excepto pues, que sea ambliope y que no tenga la culpa la refracción, ¿verdad? Ni tampoco las ametropías. ¿Por qué menciono esto? Pues cuando no, definitivamente cuando no, cuando el paciente tenga muchas aberraciones, ¿no? Pues ahí sí eso no es mágico, no va a corregir aberraciones, o se puede tener un paciente muy seleccionado, con poquitas aberraciones, poquita graduación, y si nos alcanza para dejar más de 400 micras, pues también se puede, pero hay que seleccionarlo muy bien. Le damos la que sigue. Entonces, como yo les decía, yo esto más bien lo practico para pacientes que ya no son muy buenos candidatos a LASIK, y les quiero presentar este caso. Es una paciente de 39 años, tiene muchos hermanos la paciente, pero 4 directos totalmente consanguíneos, mismo padre, misma madre, y los 4 tienen queratocono, algún espectro. Y una hermana de ella le hicieron LASIK y desarrolló una ectasia bastante severa. Su agudeza visual, pues ahí la tienen, y su exploración es normal. Tiene una anisometropía muy, muy franca. Le damos la que sigue. Bueno, ahí en la topografía podemos ver la graduación planeada en la parte de arriba para esta paciente en el ojo derecho. No se alcanza a ver muy bien, pero tiene menos de 500 micras. En la parte del moño inferior, a 5 milímetros está más curvo que a 3 milímetros. Le damos la que sigue, Andy, por favor. Entonces, pues hicimos unos cálculos con 488 micras de grosor en la parte más fina, le vamos a hacer una ablación de 91 micras, con un flap de 120, que es el que tenemos en la clínica, pues nos queda un lecho más pequeño de 300 micras y un porcentaje de tejido alterado mayor al 40%, por lo cual yo no le considero a este paciente para LASIK del ojo derecho. Me hubiera encantado ponerle un ICL, pero desafortunadamente tenía menos de 2.8 de cámara anterior, que es el parámetro que actualmente yo uso para medir la amplitud de la cámara, o un OCT, pero prácticamente son idénticos siempre. Entonces este ojo, pues no le podemos hacer la LASIK extra. Le damos al que sigue. Este ojo con una graduación un poquito más pequeña, sacamos grosores, sacamos ablación, efectivamente podemos dejar un lecho mayor a 300 y podemos ablacionar menos del 40% del tejido corneal alterado. Entonces a este sí le vamos a hacer LASIK extra, con un patrón, como ya dijimos, tipo snowman, un poco atípico. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, pues nada más para mencionar, al ojo derecho se le puso un panóptico histórico, ahí están sus estudios, yo elegí un T3, nos recomendaron un T4, el 5 de enero se le realizó la cirugía al ojo derecho, y el 2 de abril se le realizó un LASIK extra, ahí están las fotitos de los dos ojos, y creo que el resultado refractivo para julio, que ya habían pasado 3 meses, pues a mí me pareció bastante bueno. Está con su agudeza visual mejor corregida que podíamos lograr antes con refracción. Entonces, pues me pareció excelente este paciente hacerle un LASIK extra en el ojo izquierdo. A lo mejor, además, como tenía 39 años, pues le conservamos su acomodación natural, ¿no?, un rato. Afortunadamente, esta paciente, que es algo que siempre me preocupa bastante, de ponerles un lente intraocular, aunque sea trifocal. No sé si alguien tenga alguna duda de este caso. Voy a poner otro rapidísimo. ¿Le damos, Andy? Este es un paciente de 24 años, con su exploración normal. Sus agudezas ahí están. Tiene un astigmatismo hipermetrópico compuesto, muy alto, como ya se dieron cuenta. Le damos la que sigue. Nos alcanza a ver muy bien, pero tiene un queratocono, tiene curvaturas, si podemos ver ahí en los datos de la gráfica
de datos absolutos al centro, pues tiene una queratometría de 50 en el centro. Sacamos cálculos, Andy. Le damos un clic. Entonces, pues, tiene grosor de 545. Se le va a hacer una ablación de 84 con un flap de 120. Nos queda un lecho de 341. Perfecto. Con porcentaje de tejido corneal alterado menor al 40. Y dirán, ¿pero cómo? Si son casi 10 dioptrías. Ah, acuérdense que le damos una, Andy. Acuérdense que a este paciente le podemos hacer un cilindro cruzado. Entonces, por eso nos dan una ablación pequeñita. ¿Vale? Le damos al otro ojito. Y si quieres darle dos clics de una vez, Andy. Más o menos mínimas características del ojo y mismas características de la ablación. Le damos, Andy. Por favor. Entonces, este paciente se le hizo un LASIK extra en ambos ojos el 20 de julio. Su agudeza visual es de 20-25 ojo derecho y 20-25 ojo izquierdo. Su refracción manifiesta actualmente es prácticamente nula, aunque el estudio aquí apenas es de una semana de diferencia. Pero ya ahorita ya al paciente ya lo hemos visto a los 3 meses y está muy bien. La refracción está muy similar. Y como buen paciente hipermétrope, pues por más que le queramos poner ese +1, +1.25, pues no lo tolera para nada ahorita porque está joven, ¿no? Entonces, pues quedó bastante bien. Básicamente lo que les quería decir de estos datos, aunque actualmente no tengo tanto tiempo haciendo la psique extra, no les puedo hablar de estabilidad queratométrica o topográfica, pues quiero que lo que les quería demostrar de momento es que el resultado refractivo y anatómico de la cirugía es excelente, ¿no? Y como ya tengo la experiencia de haber hecho PRK extra y observar a los pacientes durante 2 o 3 años, estoy seguro que también les va a dar una excelente estabilidad queratométrica, ¿no? Y topográfica. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna curiosidad. Nuestro invitado también creo que les va a comentar por ahí algo de su experiencia. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Pues primero gusto saludar a todos y felicidades a las doctoras por su ponencia. Doctor, yo quería preguntarle con respecto al PTA, usted, por ejemplo, si tuviéramos un paciente limítrofe con un PTA 39 cercano ya a 40, ¿pudiéramos tener este colchón de biomecánica del uso de la riboflavina para evitar una ectasia? Es principalmente para lo que lo menciona, ¿no? Sí, pero pudiéramos, por ejemplo, utilizarlo, digamos, un paciente que vaya a ablacionar un poquito más y que tenga un PTA muy cercano, pudiera tener, o incluso pasarme a 40, 41 de PTA, hacerle el LASIK extra como para contrarrestar la ectasia. Ya pasarse de 40, yo creo que sí ya estamos muy arriesgado, pero yo creo que hasta 40 perfectamente, que es lo que algunas literaturas que son un poquito más laxas y que han tenido buenos resultados, yo creo que este sería un paciente ideal, ¿no? Hay que recordar que también, pues, todo depende, ¿no? Si tienes un PTA que de 40, de 39, como es, está bien, siempre y cuando no tengas también una córnea bien delgada, ¿no? Que vayas a dejar aparte del PTA cercano al 40, pues que la dejes con menos de 250 micras de lecho, pues ahí sí ya yo creo que no sería tan adecuado. Por eso digo que tienes que ser inclusive un poquito más estricto con la selección del paciente. Tienes que calcularle todo para saber que todo quede en límites de lo cuando menos lo que la bibliografía te dice que puede entrar dentro de una zona de seguridad. Y yo creo que en esos casos, sí, en este caso sería un caso ideal para reforzarle y evitarle un poco más de ectasia con su entrecruzamiento. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Para servirte, rollo. Muy bien, ahora vamos a pasar con el doctor Jaime Alfredo Ruiz Montenegro, que es nuestro invitado especial, y nos va a hacer unos comentarios y hablarnos un poquito de su experiencia. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas noches a todos. Primero, gracias por la invitación y felicidades
a Andrea Carolina y a mi sobrina María Fernanda por su presentación. Han escogido un tema muy interesante, pero a la vez con dos enfoques diferentes. Hacer o no hacer una cirugía LASIK simple o un LASIK extra a un paciente, pues es algo muy importante que tenemos que seleccionar, como ya lo dijeron ustedes mismas anteriormente. Yo tuve la fortuna de introducir el crosslinking a nuestro país en el año 2008 y he estado en contacto en Europa, donde se inventó el crosslinking, y he tenido la oportunidad de estar con el profesor Theo Zeiler, el inventor del crosslinking, y con Canelopoulos, con John, hemos compartido en diferentes ocasiones experiencias y casos clínicos y demás. Aparte de lo que han comentado ustedes del advenimiento del LASIK extra, creo que vale mucho la pena hacer énfasis en dos cosas más. Uno, que es la creación de un flap lo más delgado posible para que nos quede un lecho estromal postoperatorio también lo más grueso posible. Perdón, delgado el flap, grueso el lecho. Nosotros publicamos una técnica que la llamamos LASAK, porque es lo mismo que LASIK, solo que la ablación es estromal anterior. Y el flap lo hicimos o lo hacemos desde el 2010 de 110 micras. Y encontramos que el segundo ojo, cuando ya pasó la cuchilla por el primer ojo, sale de 100 micras. Al tener la creación de un flap delgado, pues tenemos un poco más de oportunidad de tratar ametropías altas. Pero siempre dejamos un lecho por arriba de 300 micras. No nos bajamos, porque pues da miedo crear una ectasia. Y lo que utilizo yo mucho es la ley de Münnerling, y que es otra cosa aparte del flap delgado y de utilizar riboflavina como el LASIK extra. Es muy interesante cerrar la zona óptica, que es la ley de Münnerling. Al cerrar la zona óptica, nosotros vamos a tener menos consumo de tejido estromal. Sin embargo, los pacientes con ametropía alta pueden tener deslumbramientos nocturnos, y eso hay que comentárselo al paciente. Pero de tener una ectasia corneal a un poco de deslumbramiento nocturno, pues sería mucho mejor o menos riesgoso tener un deslumbramiento nocturno que una ectasia corneal. Y qué bueno que ha venido ahora la adición del LASIK extra en estos pacientes. En conclusión, si tenemos un flap delgado, dejamos un lecho por arriba de 300 micras, el lecho estromal, y aplicamos el advenimiento del LASIK extra, pues creo que estamos haciendo una muy buena medicina. Por otro lado, nosotros ya tenemos muchos años de experiencia y ya no cortamos ninguna córnea por arriba de 47.3 de queratometría. Ningún paciente le hacemos corte. Buscamos algunas otras alternativas, como ya se mencionó, el ICL, o simplemente, pues si el paciente no tiene una refracción tan alta, podemos hacer un procedimiento de superficie. Creo que es todo mi comentario y felicitarlos nuevamente. Andy, No sé si aquí se ve lo que estoy compartiendo, la pantalla. Bueno, no es el tema, pero ya hablaron un poco ustedes de cirugía de superficie PRK más crosslinking. Yo, inspirado y conociendo el protocolo de Atenas del doctor Canelopoulos, realizamos nosotros un protocolo que le pusimos protocolo Morelia, lo presentamos en el Congreso Nacional de Monterrey en 2000,
2018-2019. No es el tema de la psique extra, pero pues es algo interesante. Y nosotros lo que hacemos aquí es para pacientes que tienen cono subclínico, que está bien determinado que tienen un cono subclínico, pero tienen una refracción pequeña, un par de dioptrías, 2-3 dioptrías. Uh-huh. Una edad de 30 años o más, que su refracción esté estable. Y lo que hacemos son 3 fases. La primera fase es la desepitelización asistida con láser, excimer. No desepitelizamos con mecánicamente ni con alcohol. Posteriormente hacemos un PRK con wavefront corneal minimizado menor de 45 micras de ablación. John Canelopoulos ablaciona hasta 50 micras en su protocolo de Atenas. Nosotros nos gusta hacer todo un poquito más conservadores. Y la zona óptica sí la cerramos a 550, máximo 575, para precisamente no adelgazar demasiado la córnea. Y simultáneamente ponemos el cross-linking acelerado. La impregnación de la riboflavina la hacemos con el típico protocolo de Dresden por 30 minutos. Pasamos al paciente a otro quirófano mientras hacemos algún otro procedimiento en el quirófano láser. Posteriormente traemos al paciente ya que se impregnó por 30 minutos y aplicamos el cross-linking acelerado de 18 miliwatts por centímetro cuadrado, que es el cross-linking europeo. Sé que ahora el Avedro, el americano, pues tiene potencias mayores, pero finalmente pues es lo mismo. Es nada más para compartir un poquito con ustedes, es algo fuera del tema, pero pues regresando a la CIC Extra, pues creo que es una excelente herramienta y alternativa para asegurar que nuestros pacientes no vayan a caer en una ectasia corneal, de preferencia nunca. En conclusión, flaps delgaditos, aplicar la ley de Müllerlin, cerrar la zona óptica para menos consumo de córnea y apoyarse en la CIC Extra como lo están haciendo ustedes de forma muy profesional. Felicidades. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Todo claro. Muchísimas gracias por sus participaciones, doctores. Gracias por estar aquí con nosotras. Excelente participación, María Fernanda. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieren agregar? Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. En la experiencia de todos, al disminuir la zona óptica a 5.5 milímetros, ¿no hay aumento de aberraciones o algo así en la noche? Sí, sí lo hay. Sí, hay deslumbramiento, claro. Hay que medir primero la pupila y comentarle al paciente. Si tratamos un paciente sano que tiene una miopía alta, por ejemplo, 7 dioptrías u 8 dioptrías, vemos cuáles serían sus mejores alternativas quirúrgicas. Si un LASIK o LASAK de 110 micras de corte, más la aplicación de la riboflavina extra. Pero sí, comentarle que puede tener deslumbramientos nocturnos, definitivamente. Pero si le hacemos un estudio preoperatorio de pupilometría digital, escotópica y fotópica, pues podemos ver si con 5.5 o 5.75 nos cabe. Pero sí, es cierto, si la gran mayoría de los pacientes pueden tener deslumbramiento nocturno, entonces no serían candidatos a este método. Para evitar eso, pues entonces podemos tomar algunas otras alternativas, como es el implante del lente fáquico, el ICL, que también da deslumbramientos nocturnos, pero un poco menos que hacer una zona óptica pequeña. Yo a lo que me refiero de hacer zonas ópticas pequeñas
es en pacientes que ya tienen un cono subclínico presente y se les va a hacer un protocolo de crosslinking junto con un PRK. Ahí sí hay que cerrarles un poquito la zona óptica. No hay cirugía perfecta. Si el paciente es muy exigente o nosotros mismos no nos sentimos cómodos con cerrar las zonas ópticas para evitar los deslumbramientos, pues también es prudente a veces decirle al paciente, mira, no eres candidato por esto o por lo otro. Especialmente en aquellos pacientes que sean choferes o manejen mucho de noche o pilotos y aviadores, pues ahí sí estaría contraindicado hacerles un procedimiento con zonas ópticas pequeñas. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor Ruiz, yo tengo otra pregunta. ¿Alguna preferencia para hacer el flap, si un flap asistido con femto o algún uso en especial de algún microqueratomo? Sí. El microqueratomo pendular, Carriazo-Barraquer, tiene esa seguridad de crear flaps de 110 micras. Tenemos alrededor de 17 años usándolo y afortunadamente nunca hemos tenido ningún corte incompleto o irregular con la cabeza de 110. Hemos tenido cortes irregulares, incompletos, con cortes de 130, 150, pero el 110 nunca lo hemos tenido. Presenté esta experiencia en Alemania, en la propia fábrica de Aschaffenburg, donde está la planta de Schwinn, y se quedaron pues muy sorprendidos de la excelencia, la seguridad que da esta cabeza de corte 110, comparado con sus nuevos láseres de femtosegundo, latos, que bueno, es un reto para ellos tener una herramienta tan buena, tan vieja, y ahora una nueva, para tener la misma seguridad de la creación de un flap delgadito y con mucha seguridad. Modernamente, pues ya viene o ya está presente el láser de femtosegundo, que también nos puede permitir hacer flaps inclusive un poquito más delgados, 90 a 100 micras. Pero hoy por hoy mi experiencia y la que yo les comparto es la de 110 micras. Creo que ustedes están haciendo el de 120 micras, pues es muy bueno. También 120 es bastante noble. Yo considero que su segundo ojo, si lo hacen con microqueratomo, su segundo ojo estarán obteniendo un grosor de alrededor de 110 micras. Muchas gracias, doctor. De nada. Yo quiero hacerles un comentario que también quería hacer desde que les iba a presentar los casos. Otra cosa que a mí me encanta decirles a todos estos pacientes es que pues no se olviden de que una excelente, excelente opción para ellos pues es quedarse con su refracción, ¿no? O sea, una vez explicado los riesgos, beneficios, quedarse con su refracción con lentes aéreos o con lente de contacto, pues motivarlos a que pues ellos lo vean como una buena alternativa, aunque bueno, muchos de estos pacientes pues no les gusta, ¿no? Esa opción, y pues siempre hay que ponernos a sus órdenes, pero recordarles eso. Y le quería hacer una pregunta al doctor Jaime Alfredo. Doctor, ¿usted alguna vez que ha hecho alguno de estos tratamientos, ya sea para conos, para pacientes limítrofes o algo? ¿Le ha pasado alguna vez que con el tiempo le surja la duda? Híjole, no sé, tengo la duda si está haciendo progresión de ectasia. ¿Y qué hace, doctor? Si le ha tocado algún caso así. Bueno, realmente soy muy estricto para la selección de mis pacientes. Cuando tengo un paciente que tiene una duda si es un cono o no es un cono subclínico y desea la cirugía refractiva, pues yo mismo trato de evitarle una complicación al paciente y evitarme una complicación a mí mismo. Como tú has dicho, estas cirugías son electivas, no son necesarias ni obligatorias. Y cuando he tenido la oportunidad de hacer protocolos, ya sea el Atenas o el Azteca o el Morelia, que viene siendo la unión de una cirugía de superficie más un crosslinking, es porque el paciente ya tiene un cono subclínico. Y se lo digo, tú tienes un cono subclínico. Si queremos nosotros
ser muy conservadores, lo mejor sería hacerle un crosslinking sencillito y simple. Pero hay pacientes que aceptan tener una pequeña dosis de láser y el crosslinking simultáneamente. Y las cosas, después de 5 o 6 años, pues marchan bien. Son, estas técnicas pues son un buen complemento y el riesgo de que la ectasia progrese es muy poco probable. En mi experiencia, cuando se pone el crosslinking junto con la pequeña cirugía refractiva de superficie. Pero yo lo hago en pacientes que tienen un error refractivo. Aviso de actualizaciones. Aviso de Google Chrome, avión, gran semana HSBC, cara con amplia sonrisa y ojos grandes. Perdón por el anuncio comercial. Cuando hago algún protocolo de unión de PRK más crosslinking es porque tiene el paciente más de 30 años, más de 500 micras de grosor corneal y un error refractivo pequeño, pero sí un cono pequeño. Entonces, contestó un poco tu pregunta. Más bien yo me refería, no sé, por ejemplo, al paciente que te presenté la hipermetropía. Yo le dije, bueno, pues te vamos a estar tomando tus topografías cada 6 meses y si detecto que te avanza, pues te hacemos ya un cross en forma, ¿no? Pero no sé si a usted le ha tocado eso, que alguno de sus pacientes de protocolos con queratoconoso clínico diga, híjole, como que al año siento que está teniendo progresión o a los 2 años. ¿Y qué hace usted? ¿O no le ha tocado? ¿O qué haría en el caso hipotético? No me ha tocado cuando... Son pocos los pacientes, los pocos casos que existen que les he tratado un protocolo. No he tenido progresiones del queratocono. Más bien, sí he tenido progresiones del queratocono cuando he hecho crosslinking simple. Ya he tenido en queratocono con crosslinking simple cuando han pasado ya 8 o 10 años. Sí, ahí ya estamos empezando a ver cómo si hay otra vez pequeña progresión del queratocono en pacientes que tuvieran una primera dosis de crosslinking en queratocono simple. Con protocolo no lo he visto todavía, pero son pocos los pacientes que se operan con un protocolo. O sea, ¿qué te diré? Son unos 8, 10 al año. No todos los pacientes que tienen cono aceptan una dosis adicional de láser. Muchos o todos aceptan un crosslinking simple. Sí. Sí. Fíjese que yo tuve un queratocono, doctor, de un paciente joven, que igual hice su crosslinking. Y a los 2 años se lo tuve que repetir. Muchos me dirán, yo creo que ese día hubo algo con la riboflavina o con el láser. Pero lo chistoso es que... Al mes yo tenía su estudio de que traía su línea de demarcación y todo. Y de hecho en el segundo cross, el que le hice a los 2 años, inclusive se adelgazó la córnea, entonces tuve que hasta hacerle un protocolo de sub-400. Entonces de repente digo, bueno, si me han pasado con crosslinking bien hecho, teniendo la evidencia de que ya funcionó y todo, pues creo que por ahí entre más hagamos, de repente también vamos a tener una que otra progresión en estos tratamientos combinados, ¿no? Por eso dije, qué mejor que hacerle la pregunta a alguien que ya tiene más carrera en esto. Ahora, déjame preguntarte un poquito de ese caso en particular. ¿Cuántos miliwatts utilizaste de potencia en la primera sesión de crosslinking en ese paciente? 9 miliwatts por centímetro cuadrado. Pero el mismo tratamiento completo. ¿9? No te escuché, ¿9? 9 miliwatts. Sí, 9, doctor. Ok, pues está muy bien. 9 miliwatts los pones en 10 minutos, ¿no? Exactamente. Ahora, sí. Yo cuando he tenido visto regresiones en pacientes como el que tú tuviste, cuando les hago una segunda sesión de crosslinking, me voy al protocolo de Dresden, al original, ¿eh? Me voy a los 3 miliwatts en 30 minutos. Creo que es bastante seguro el clásico Dresden, ¿eh? Aunque digamos que es lo mismo. Sí. De hecho, por ahí... ¿Perdón? Te escucho. No, interrumpí, perdón, doctor.
Ah, que la ley de Roscoe nos dice que si aumentando el poder, la energía del crosslinking disminuyendo el tiempo de exposición, que da lo mismo 3, 9, 18 miliwatts. Sí, sí es cierto, pero pues, no sé, el de 3 miliwatts yo siempre lo he usado para un retoque quirúrgico de crosslinking. Ah, muy bien, muy bien. Por ahí va la pregunta, porque también curiosamente el doctor Guillermo Ábalos, siempre que platicamos de esto me dice, no, es el clásico, es el que funciona, el de 3 miliwatts. Por eso me surgió esa pregunta, pues. Pues sí, sí, estoy también con el doctor Guillermo, aunque también científicamente es el que más se ha publicado, el que más estudios se han hecho, pero pues el resultado debe dar lo mismo 9, 18 que 3, pero está muy bien probado el de 3 miliwatts. Yo actualmente nada más estoy utilizando el 18 miliwatts en 5 minutos, pero cuando tengo que hacer un retratamiento, me voy al típico de Dresden, 3 miliwatts, 30 minutos. Ok, muy bien, doctor, gracias por el consejo. No, pues a ustedes, chicos, que van muy, muy entusiastas. Tenía a un lado a la doctora Marielena Ribodó, que también es especialista en córnea y quiere hacer un comentario. Es nada más agregar que nuestra estadística, porque la llevamos juntos, no hemos tenido ni un solo caso de retratamiento en los pacientes que en los primeros años usamos el típico de 3 miliwatts, el de Dresden. Ni un solo caso de retratamiento, y fueron los primeros que tratamos cuando empezamos a hacer crosslinking. En 2008. En el 2008. Pues eso es todo. De los becarios ya nadie tiene ningún comentario o pregunta. Creo que no. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues a nombre de, creo que del Instituto Gabo, yo les doy las gracias a los tres y a todos los que nos ayudaron con su presencia. Y pues muchas gracias, buenas noches. Creo que damos por terminada la sesión. Un honor, doctor, tenerlo con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a los tres por participar en nuestra sesión. Un placer. Gracias. Saludos. Muy interesante todo. Bye bye, que tengan bonita noche. Igualmente. Felicidades por su presentación, estuvo muy buena. Bye. Muchas gracias. Thank you, good night.